compramos 20 tanques, que es un poco lo que nos había planteado el dictamen del juzgado, que en función de un censo que se tenía a partir de la Defensoría del Pueblo, nos plantean de llevar, comprar 20 tanques para disponerlos a una casa de por medio, y compra que se pudo hacer a partir de gestiones que tuvimos que hacer nosotros, porque tenemos claro que son negocios que están abiertos, que no están abiertos, sino que tienen que estar cerrados, y que nosotros pudimos hacer algún tipo de gestión para poder abrirlo, retirar los elementos, los tanques, y bueno, el viernes a la mañana estuvimos llevándolos a estas dos manzanas del barrio Moviliza, se llama Moviliza 2, y ya estamos con en ese momento se planteó una carga mínima para evitar, para en principio disponer, que se pueda disponer de agua, y evitar también que se vuelen, que no estén, que estén fijos, ¿no? Luciano y Hugo, se va a dar el servicio día por medio, de llenado de los tanques. El subsecretario de Servicios Públicos, que es Sebastián Pedro, que estuvo presente ahí, como gente de obras sanitarias, se estuvieron disponiendo. A su vez también tuvimos la apoyatura del área de legales municipal, en el que en la medida en que se iban aportando cada uno de los tanques, se iba firmando un acta en el que se recibían esos tanques y se comprometían a utilizarlas las dos familias que se tienen que compartir. Entonces, fue un operativo, y también estuvo la presencia de la Defensora del Pueblo, Paula Lafourcade. Se les entrega, no sé si es como dato, pero hasta tanto se hagan las obras. Obras que pueden hacerse, ojalá no, pero dentro de años, meses, bueno, puede pasar mucho tiempo. Sí, bueno, por eso digo, nosotros lo que sí, nosotros ya hemos ido al Ministerio de Hábitat en Capital para pedir una entrevista con la ministra María Eugenia Bielsa, para tratar de incentivar a que las obras que se tienen que hacer ahí, que las podamos hacer. El RENAVAP, todo esto surge a partir de un reconocimiento de la tenencia de la tierra o la posesión de la tierra que otorga el RENAVAP. Entonces el RENAVAP también plantea la posibilidad de hacer las obras, generar un fondo para en principio poder que los vecinos tengan la tenencia definitiva de la tierra, y a su vez la posibilidad de dotación de servicios, que es un poco lo que nosotros vamos a ir a buscar.